El Oscar es un premio cinematográfico que es otorgado anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California. Entre otras categorías premiadas están a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz, el mejor cortometraje. Por ejemplo, De Tripas Corazón, en 1996, es un cortometraje mexicano nominado al Oscar y galardonado en diferentes festivales de cine. Es el primer trabajo como actor del reconocido e internacional Gael García, también protagonista de Amores Perros y El Crimen del Padre Amaro. En esta producción cinematográfica participa, compartiendo créditos con Gael, el actor chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos en el papel de Don Chon, el carnicero de la comunidad. En el Norte es un clásico dirigido y producido por Gregory Nava, que fue filmado en el municipio indígena de Huichán, Chiapas. Es un clásico norteamericano. Es la primera película que le pone un rostro humano al tema de la inmigración ilegal. El Norte narra el desgarrador viaje de dos hermanos guatemaltecos hacia Estados Unidos. La cinta en 1983 fue nominada al Oscar por Mejor Guión y en 1995 fue agregada a la Biblioteca del Congreso. Es la primera película que aborda con independencia el tema migratorio con actores relevantes de la talla de Ernesto Gómez Cruz, protagonista de Los Caifanes, El Águila Descalza, Acta de Marucia, Emiliano Zapata y El Infierno, entre otros. Es una producción para el séptimo arte, sin duda alguna. También fue nominada para el Oscar, que incluye en su reparto al chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos. ¿Qué nos cuenta usted de Don Chon? ¿Qué tiene que ver con Gael García en la en el cortometraje ahora, ese de Tripas Corazón? Ahora se está refiriendo a esta película que filmamos en el año 74. No, perdón, 94. En 94, un joven director muy talentoso. Ah, porque aquí vuelve a aparecer Berta Navarro. Berta Navarro siempre es como mi hada madrina. Entonces, estábamos con un gran problemón el año 94 aquí. Entonces, me llama Berta. Me dice, ¿tendrías tiempo para hacer una película? Siempre, a pesar de estar director. ¿Cómo no, hijo? Pues me citó en Guadalajara y me dijo, mira, se trata de un corto, son 17 minutos nada más, dirigido por un hombre de mucho talento y con actores muy jóvenes, tú eres el único mayor. Órale, pues. Entonces nada más nos dieron dos o tres lecturas y ¡zas! Se filmó de golpe. Y yo me sentí muy bien y me gustó mucho conocer a estos jóvenes talentosos y sobre todo a Gael. Gael habrá tenido en esa época unos 16 años, 17 años. Pero ya se ve un actor completo. Como las tablas. Las tablas, a lo que ha llegado, ¿no? Entonces, para mí fue un gran placer estar con él. Y no me sorprendí que la película fuera escogida como candidato al Oscar en corto. Y perdimos con Spielberg, pero perder contra Spielberg sí. Casi no es perder, ¿verdad? Así que nos quedamos ahí con el papel de Don Chon. Con Don Chon, el carnicero. Y fíjate que con respecto al Oscar, es segunda vez que me ocurre algo semejante. Aquí en Chiapas se filmó una película en Huistán que se llamó El Norte, dirigido por un artista chicano, Gregory Navas. Y Gregory Navas filmó en Huistán por una historia. ¿Hay tiempo que te contar? Sí. Fíjate que otra vez Berta Navarro. Y esta mía pulmonía. Entonces me fue a ver la casa, a mi lecho de dolor, y me dijo, oye, necesito tu ayuda, ¿qué? Para una película de actor, no mejor o no de actor, puedo ser como productor, ¿qué forma? Fíjate, hay un director de Estados Unidos, chicano, y su esposa, que es una señora millonaria, que quieren filmar una película que el tema es unos jóvenes guatemaltecos atraviesan el territorio nacional para entrar a Estados Unidos de mojados. Pero la película no se puede filmar en Guatemala con la situación de la dictadura tan grande que hay allá. Entonces hemos pensado que la parte de Guatemala puede filmarse en Chiapas. Al fin y al cabo, Chiapas y Guatemala, por lo menos de una misma ala, es muy parecido. Entonces, Gregory Navas compraría vestuario en Guatemala y filmaríamos en un pueblo, y ese es su trabajo. Tú debías escoger un pueblo seguro
donde podamos trabajar, un pueblo de indios. Y yo necesitaba un recurso, necesitaba yo un ingreso. Yo sí, sí lo hago, nomás permíteme una semana que salga yo desde mi convalecencia. Y bueno, entonces vine y me fui directo a Huistán. Ahí en Huistán había un compañero nuestro del Partido Comunista que era presidente municipal, pero del PRIMA. ¿Y por qué era presidente municipal del PRI? Es que con nosotros no ganamos. Entonces, era del PRI. Y dije, le expliqué el plan. Y me dijo, sí, Laco, lo hagamos aquí en Huistán. Lo vamos a hacer. Muy bien. Pues ya avisé y se empezó a movilizar todo el asunto. Entonces, este gran actor Ernesto Gómez Cruz participa en un papel de el padre que ayuda a la gente para que se vayan a... Okay. Entonces, cuando el presidente municipal empezó a ver la marabunta de gente que estaba llegando, lo que más le preocupó es que también aparecieron soldados guatemaltecos, uniformados. Entonces me dijo, oye, Laco, esto está fregado, man, porque tenemos conflicto entre los dos ejércitos. Han ido a punto de haber tiroteos en la frontera. Entonces, si pasa un rondín mexicano y ve a los dos guatemaltecos, quién sabe qué vaya a pasar. Yo, sí, sí, tienes razón. ¿Y qué opinas? Yo creo que dice que tenemos que poner en todos los cerros vigilantes con cohete. Y en cuanto llegue el ejército mexicano, tirar un cohete y desaparece. Perfecto. Dos o tres veces sonó el cohete y se desaparecía todo, ¿no? Y pasaba nuestro ejército y los actores que estaban disfrazados, escondidos, ya quitado el uniforme, ¿no? Ahora, en el curso de la filmación, Gregory, estábamos hospedados en un hotel, en el antiguo hotel español de San Cristóbal. Ahí estaba también Gregory Navas y su esposa. Era tan rica la mujer que le mandaban pasteles todos los días desde Nueva York. Y entonces me dijo un día Gregory Navas, he sabido que es usted escritor, sí, es mi oficio. ¿Sería usted, aceptaría usted traducir el guión que usted ya conoce y pasarlo a español? No, sí, claro. Por supuesto, tiene usted un nuevo ingreso, razón de más de lo hago. Entonces empecé a poner en español el guión y de pronto dije, bueno, si estoy haciendo el guión, seré bobo si no me invento un papelito para mí. Entonces me inventé un papelito chiquitito. Dilata menos de 3 minutos. Es un amigo del papá de los muchachos, ¿no? Atraviesa. Por cierto, que la ropa que salgo en la película me la prestó el arqueólogo Thomas Lee, que vive en San Cristóbal. Él me prestó la ropa y ahí salí. Y para mi sorpresa, bueno, además estaban los dos jóvenes que hacían los niños guatemaltecos, ¿no? Para mi sorpresa, toda la gente de Huistán actuaba como si hubiera nacido para el cine, como si siempre hubiera estado ahí. Y cuando la película se presenta en Estados Unidos, en México no se podía presentar, porque no sé, igual que Henry, tampoco se pidió permiso. Entonces, cuando se exilió en Estados Unidos, mi gran sorpresa es que es candidato al Oscar, man. Entonces, te digo, dos veces me ha tocado hacer la candidatura al Oscar, y empezó a avanzar bien, pero fue eliminada como en los cuartos de final. El narrador, el novelista, el escritor, el político, ¿no? ¿Qué es lo que nace primero en usted? Sí, yo creo que el que primero nace, no es difícil, porque todo nace en la TIPO, en la Escuela Federal TIPO, Camilo Pintado, que es una para mí fue una escuela formidable. Y mi maestro, Manuel Jesús Martínez, vive todavía, 95 años, 96 años, muy lúcido. Y el maestro Carlos Cruz, que ya falleció, que era muy jovencito. Daniel García Blanco, también, que era muy jovencito. La maestra, la directora, una Berta. Y en esa escuela TIPO se hacían un montón de actividades que iban formando a los futuros preparatorianos. Entonces, una de las actividades que hacíamos era teatro, pero también otra de las actividades que hacíamos era periodismo. Yo fui director del periódico Alma Infantil, que también me ligó al cine, porque un día asomó nuestra bellísima compatriota, la gran actriz, nacida en Tapachula, pero de familia de Tonalá. Amanda del Llano. Amanda del Llano. Amanda del Llano vino a México, a Tuxtla, y se formó un revoltijo enorme. Apoteosis. Una apoteosis. Todo el mundo quería verla. Y todos los compañeros periodistas haciendo la lucha para hacer una entrevista.
pues yo también fui a hacer la entrevista. Y como era chiquitillo, me escogió a mí. Entonces yo hice la entrevista, me dio una fotografía y me dio un beso, que me salí transformado. Hasta contar que me había besado con Juan del Llano. Y publiqué en mi periodiquito la entrevista con Juan del Llano. Entonces, yo creo que lo primero que nacen juntos, en el teatro como actor y en las letras como periodista. Son los primeros que, las primeras cosas que aparecen. Ahora, la actividad política, yo creo que la primera participación política seria que hago es cuando el gran movimiento popular en contra del gobernador, Efraín Arando Soria. Cuando el gran movimiento en la plaza central, pollinista, con los pollinos, ¿sí? Y yo tengo una gran admiración por el pollino. Entonces yo en México participé en el Zócalo, ahí hice un discurso, y eso me inclinó ya directamente a la actividad política. La actividad política. Don Heraclio, le agradezco mucho que haya usted recibido aquí al Bufete Regional de Comunicación.